Este es mi minuto para Cuba. Lo primero es que no voy a exigirle nada a los tiranos que hoy detentan el poder en Cuba, porque sé que no van a escuchar. No han escuchado durante 56 años. Han sido sordos a los reclamos de todo un pueblo, así que no creo que vayan a hacerlo ahora. Son gente que ni siquiera se conmovieron ante el asesinato de niños cuando dieron el remolcador el 13 de marzo, así que con esas bestias no voy a hablar. Mis pedidos son para el nuevo gobierno que va a haber en Cuba, porque sé que va a haber uno cuando la tiranía caiga, y es que garanticen las libertades ciudadanas para todos los cubanos, los que viven dentro y los que viven fuera, que echen abajo la constitución castrista, porque es la que los legitimiza hoy en el poder, y entre todos vamos a hacer un gran país y vamos a volver a reconstruir Cuba. Les pido nada más que, por ejemplo, que en ese aeropuerto José Martí, que es la puerta de entrada a Cuba, pongan un gran cartel que diga: cubanos, donde quiera que vivan, bienvenidos a casa. Solo eso. ¡Viva Cuba libre! Dilo, ¡viva va, tu Cuba chico libre! ¡Viva Cuba libre! ¡Viva Cuba esos libre! Son mis chicos, gente libre, gente que nacieron y están creciendo en libertad. ¡Viva Cuba libre!